murciélagos de los Mochis inició los trabajos de cara a su participación en el torneo Apertura 2018 de la Liga Premier de Segunda División. Bajo las órdenes de Lorenzo López, un nutrido grupo de jóvenes, principalmente sinaloenses, buscan un lugar en el equipo. Luego de perder la categoría en la Liga de Ascenso, la institución tiene la ilusión de regresar, así lo comentó el director deportivo Pedro Beltrán. La ilusión siempre queda intacta, ahora inicia un nuevo ciclo para Murciélagos, de aquí surgió el equipo y sin duda vamos a hacer todo lo posible por regresar al ascenso, vamos a hacer una reestructuración y bajo el armado del equipo primeramente es como vamos a iniciar, ahorita vamos a hacer un periodo de visorías, jugadores con experiencia a nivel profesional para ir depurando el plantel y definirlo a más tardar una semana, el exjugador profesional señaló que buscarán el talento local, para armar un equipo competitivo y que se identifique con la afición, una de las claves que queremos retomar como club es observar al talento sinaloense, sabemos históricamente que es un estado rico en talento, empezaremos por la captación del talento local, queremos que ese sea nuestro sello, el directivo declaró que están trabajando para finiquitar los problemas administrativos e iniciar de cero el 24 de agosto. En esta nota, Fútbol Nacional Segunda División Liga Premier.